Bon dia a tothom. Bé, iniciem simplement amb, vull donar la benvinguda doncs, a la presentació d'aquest projecte que s'ha realitzat des d'aquesta Escola d'Arquitectura en col·laboració doncs, amb la Sagrada Família i que està realitzant doncs, pel grup BIMAC de la Pilar García Almirall. I en primer lloc, bueno, més que res, és simplement donar-vos la benvinguda i expressar doncs, la satisfacció doncs, per aquest treball que s'ha fet amb la Sagrada Família, l'àmbit de l'arquitectura, que no és l'únic, sinó que també tenim diferents convenis de col·laboració i de cooperació amb la Sagrada Família i amb l'obra de Gaudí, i que d'alguna manera el que esperem és poder intensificar aquestes col·laboracions amb tot el que fa aquesta, amb tot el que fa referència a l'obra doncs, que l'Antoni Gaudí va deixar a Catalunya. I ho estem fent en col·laboració amb el vicerrector Stanis Roca, el vicerrector d'Arquitectura i Infraestructures, i pensem doncs, que és un aspecte que no podem deixar de banda ni com a Universitat Politècnica i molt menys com a Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Avui ens acompanya doncs, els dos arquitectes directors, el Jordi Faulí i el Sergi David Puig. I bueno, doncs, simplement deixo pas al director de l'escola, el Félix Solanguren, doncs, que doni la benvinguda. Gràcies. Bueno, gracias a todos, gracias por venir y me alegro muchísimo de que este acto se produzca en la escuela. Me alegro mucho de que haya la confianza por parte de la Sagrada Familia de contar con la escuela que tiene un potencial impresionante con profesores de expresión gráfica, con profesores de construcción, con profesores bueno, de tecnología, incluso de algún otro departamento, que ha colaborado en hacer este proyecto dirigido por Pilar García Almirall. Fundamentalmente, en la Sagrada Familia, todos, ¿qué podía decir? Que la escuela está encantada de recibir y de estrechar lazos con la Fundación del Patronato de la Sagrada Familia. Creo que es un proyecto de futuro, creo que es un proyecto que interesa, es un proyecto que genera muchísimo conocimiento y en ese sentido estoy muy yo creo que la escuela tiene que estar honrada de tener la presencia de tanto de Faulí como de los arquitectos Faulí y Puig y más que nada recordar que la Sagrada Familia yo entiendo que no solo es ese hito atractivo para la ciudad de Barcelona sino que desde el punto de vista arquitectónico es un lugar de tecnología puntera. Realmente yo he visto reportajes de esa familia, toda la tecnología que se está usando ahí, el tipo de soluciones constructivas, el tipo de piedra, recuerdo, postesada, igual me equivoco, pero vamos, es realmente espectacular, espectacular. Y realmente aquí tenemos el potencial de apoyo para ciertas cuestiones con respecto a lo que se está haciendo ahí. Y creo que también para los estudiantes, para los propios profesores, para los departamentos y para todo el conocimiento que se hace en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, yo creo que es fundamental que este tipo de acuerdos, digamos, de matrimonios, de relaciones con el mundo exterior es absolutamente fundamental. Aquí tenemos el potencial. Vosotros tenéis ese lugar donde podamos experimentar con la potencia que aquí podemos generar. Muchísimas gracias. Y bienvenidos a todo el mundo a este acto. Y felicidades a la profesora Pilar García Almirall como directora de este proyecto de investigación que realmente os dejará perplejos. Muchas gracias. En primer lloc, vicerrector de l'OPC, director de l'escola, de la nostra escola d'arquitectura. Gràcies. Nosaltres hem col·laborat des de fa molts anys amb la,
amb la universitat i amb l'escola d'arquitectura, sempre amb molt bons resultats, i per tant és d'agrair. I parlàvem abans amb el director que també estem interessats a anar aprofundint aquesta relació des de dos punts de vista. Primer, des del punt de col·laboració tècnica, com el que ara veurem, i també per què ho necessitem, i també des del punt de vista de poder difondre i explicar el que fem als estudiants. Per tant, gràcies. És un treball aquest que veureu ara que jo vaig quedar sempre que me l'expliquen impressionat de la qualitat que té. I sobretot, i agraeixo per tant a tot l'equip que ha participat, l'interès, la dedicació, la implicació que han tingut amb aquest projecte. Em toca només fer una mica d'explicació sobre el projecte de la façana del naixement, i molt ràpidament perquè el temps és limitat. El primer projecte de la Sagrada Família, com deveu conèixer, és de l'arquitecte Villar, que va projectar una església neogòtica de planta de creu llatina, de la qual avui podem reconèixer encara la traça de l'absis, per tant, la façana de l'absis, perquè respon als fonaments de la cripta que va fer l'arquitecte Villar, amb 7 capelles. Podem veure la cripta ja en mans de Gaudí, veieu els capelles que Gaudí ja va projectar, i al mig veieu el primer espai que es va tancar per al culte de la Sagrada Família, la capella de Sant Josep, la capella central de la cripta. Gaudí, al cap de poc, ja presenta a l'Ajuntament, que és prou conegut, això que hi ha l'entrada de l'Ajuntament de Sant Martí de Provençals, aquest projecte en el qual ja, partint del projecte de Villar, ja fa els passos endavant. Per exemple, fa que tots els elements resistents, els contraforts de la nau, estiguin a dintre de l'edifici, gràcies a la creació de les capelles a la nau principal. 3 façanes, planta creu llatina, absis, i a dalt apareix un claustre que prefigura o anticipa el que després proposarà Gaudí per a tot l'edifici. Un cop acabada la cripta, construeix la façana de l'absis amb un gòtic molt esbel, i en aquells moments ja té al cap el projecte del conjunt de la Sagrada Família, i aquí el podem veure en 2 dibuixos que responen a l'any 1926, que ell hi treballa fins a la seva mort, una planta i un alçat, esbós, en el qual defineix clarament la situació de les torres i de les columnes, de les diferents torres, perdó. La planta continua sent de creu llatina, evidentment no podia fer altra cosa perquè seguia el projecte allà iniciat per a Villar, però sí que podem veure a la planta com les 3 façanes agafen una dimensió monumental, gran. Les 3 façanes seran una presència important a la ciutat. Les 3 façanes estan unides per aquest passadís, diríem aquest cobert que es diu claustre, que les uneix entre elles, i també uneix les 4 capelles que situa a les 4 cantonades, 2 sagristies a la banda nord i la capella del baptisteri i de la penitència a la banda sud. Les 3 façanes expressen quelcom que per ell, per Gaudí, també fonamental la seva família, que és que la seva família, com a expressió del missatge cristià, de la fe cristiana, ho sigui no només per les imatges, sinó també per la mateixa arquitectura. I aquesta és la raó que aquestes 3 façanes que ara dèiem tenen una expressió arquitectònica molt diferent. També, evidentment, degudes que estan projectades en moments diferents de la vida de Gaudí. Però sobretot perquè volia que la mateixa façana expressés la del naixement, l'alegria, la joia de viure a l'esquerra, la façana de la passió expressés el dolor de la passió, mort i el dolor també de la vida, i per tant és una façana amb tensió, amb 6 columnes inclinades a la part inferior i 18 columnes en el pòrtic superior, i la façana de la glòria, de la qual fa aquesta maqueta de volums, que ha d'expressar la glòria eterna amb aquesta successió de 16 grans llanternes que van creixent en altura cap al punt central de la façana. Per acabar d'escriure l'edifici, que de fet ja ho hem fet, les 3 façanes, naixement, passió i glòria, les 4 capelles de les cantonades, el claustre que les uneix i que fa de primera façana de l'edifici al carrer, i les 6 torres centrals,
Jesucrist en el centre, els quatre evangelistes i la Mare de Déu al damunt de l'absis. Aquest és un altre tema, però el que fa Gaudí és que molt aviat defineix en plànols el conjunt de l'edifici. Aquí veiem un dibuix de l'any 1906, un alçat de l'arquitecte Rubió a les ordres de Gaudí. I posteriorment Gaudí anirà desenvolupant cada una d'aquestes parts amb la nova arquitectura que anava pensant pel futur. I ho fa també amb la façana del Naixement. La façana del Naixement respon a aquests quatre campanars i entre ells, a la base, hi ha els tres portals. Els quatre campanars, Gaudí sempre buscava les estructures equilibrades que s'aguantessin per si soles i, per tant, tenen els quatre campanars una forma, la forma de catenària revolucionada, de forma que el pes dels quatre campanars es comunica directament al fonament sense necessitat d'altres elements de suport accessoris. Perdó. A més, són quatre campanars, per tant són per campanes, sabeu que hi ha d'haver 84 campanes en el conjunt dels campanars, i les grans obertures dels campanars tenen uns elements de difusors del so, són els abatsons, i a més, la forma dels campanars també és una forma que té una inclinació cap al centre a causa també de que els abatsons i el campanar respon a la forma helicoidal de les escales que hi ha a l'interior. Aquests quatre campanars, que són una revolució catenària, parlen de secció circular a la part superior, a la part inferior tenen una secció quadrada. Aquest element escultòric, que és la imatge de l'apòstol corresponent, és el que fa de transició entre la secció quadrada i la secció circular. En la part inferior dels portals hi ha uns elements també, uns pisos horitzontals que uneixen els diferents portals. I aquí en aquestes plantes podeu veure perfectament com la forma de la façana es va modificant fins a arribar a dalt de tot els campanars que queden ja separats uns dels altres, units només per uns ponts. La traça gòtica hi és. Sí, les tres portalades responen a un inici de una portalada amb el timpà, el gablet gòtic, que després, evident, s'omple d'escultura. Amb una sensació sempre de verticalitat, que és present a tota la Sagrada Família, i en el cas de la façana del Naixement, volia gaudir també l'expressió de vida, i la vida que amb el moviment, i per tant amb aquesta pedra que coneixeu ben bé, que sembla que es mogui. Teniu aquí les tres façanes, també una amb la verticalitat molt accentuada, acabades les tres amb un pinacle diferent, que ara veurem, limitats els tres portals per uns elements que expressen caramells de glaç per expressar el fred. A la part superior del timpà de cada un d'aquests portals hi ha també una imatge representativa, que ara veurem. El portal central, que és el portal de la Caritat, en el centre i molt a prop de la gent, el Naixement, al seu voltant el pessebre, i acaba el portal amb xiprer, que teniu a la dreta també, que és l'expressió de l'amor de Déu als homes, i un símbol també de benvinguda, d'hospitalitat. I a dalt, al damunt del Naixement, com a escena situada en el timpà, la coronació de la Mare de Déu. El portal de mar, portal de l'esperança, que parla de la infància de Jesús, i per tant que el tenim aquí, que és a la part baixa de la façana, amb el seu pare. Per tant, Jesús que aprèn, que és ensenyat, i acaba la façana dalt de tot amb un rocam que representa Montserrat, per tant representa la Mare de Montserrat.
I el timpà, si abans hem vist el pare amb el fill, el casament de Jesús i Maria. El portal de la fe, a la dreta, hi ha la joventut, un Jesús que ja ensenya, ja no pren, sinó que ensenya els doctors de la llei en el temple. Acabat el portal amb uns símbols eucarístics i la presentació del temple com a element situat en el timpà. Penseu que l'estructura dels tres portals és similar. Ens queda més parlar una mica dels terminals. A la dreta podeu veure com els terminals que preveu Gaudí no són els que t'havia previst en una primera solució cap als anys 15, sinó una segona, que és la veieu allà al fons, que és la construïda, que respon primer a voler expressar que aquests campanars són dels apòstols i per tant a donar vida als atributs dels bisbes, la mitra, l'anell, el bàcul. I d'altra banda pot portar a terme la construcció d'aquests pinacles seguint aquest projecte perquè l'estructura interior és, com potser molt sabeu, de formigó armat. És el formigó armat més alt dels anys 20 a Europa. I després Gaudí projecta aquests terminals només amb la geometria. I aquest és el Gaudí de l'última època, com després explicarà molt bé en David Puig, que planteja que tot el futur de la seva família estarà basat en unes determinades formes geomètriques, en la combinació d'aquestes formes geomètriques i, per tant, seguint unes lleis determinades de composició. Per exemple, l'anell que tenim aquí és una composició, una intersecció, una macla d'un cub, un octaedre i una esfera. La mitra superior, de fet, són com dos quadrats amb unes esferes al voltant. I l'element que uneix la mitra amb la base del terminal representa el bàcul, que de fet és una piràmide en moviment. Gràcies. Continua en David. Bé, en Jordi us ha explicat la part de la façana del Naixement i tot el significat, que és la zona de l'edifici que s'ha fet tot el treball d'aixecament amb les tècniques d'escàner, i bàsicament us volia mostrar una mica el procediment de projecte de Gaudí. Ja us ha explicat el Jordi que l'edifici té una complexitat geomètrica notable i com en les successives generacions que han participat en el temple, en temps diferents, ha estat necessària la incorporació de nova tecnologia, tal com ho ha estat necessari per fer l'aixecament, per interpretar aquest projecte. En aquesta primera imatge esteu veient el taller de modelistes de Sagrada Família i poder veure com Gaudí treballa amb el 3D de l'època aquest projecte tan complex. Us ha comentat el Jordi amb els alçats parcials, amb l'alçat de Rubió, com ell fa tots els encaixos i defineix les zones fonamentals del temple, però és veritat que un cop que ha d'entrar en el detall de cada una d'elles, això no pot ser simplement resolt amb esquemes 2D, com feien altres arquitectes de l'època, sinó que, degut a la singularitat de la seva arquitectura, és necessari tècniques més avançades. En aquest cas, models de guix a diferents escales, en funció de l'element a tractar, com podeu veure en aquest cas, no? Un element, una maqueta de muntatge de la façana del Naixement, poder veure en el mig una de les imatges que us ha ensenyat el Jordi, dues façanes del Naixement en variant entre elles, en aquest cas en els terminals, i l'última imatge ja no és en el taller de modelistes, sinó en l'obrador de Gaudí, que estava dins del solar, on veieu la maqueta escala 1-10, heu de tenir en compte que és una maqueta que tenia 5 metres d'alçada, on es veu la darrera solució que planteja per les naus i que a dia d'avui podem veure construïda. De fet, Gaudí deixa tota aquesta informació i les lliçons als seus successors directes perquè això pugui ser construït, però malauradament l'any 36, just als inicis de la Guerra Civil, l'obrador és assaltat, així com el taller de modelistes i el recinte de Sagrada Família, i part d'aquest material es destrueix. Per tant, la primera tasca important de la generació d'arquitectes és recuperar les maquetes, esteu veient aquí un dels primers magatzems on es recopilava tot el material, per procedir a la seva restauració i per tant poder continuar
amb la redacció del projecte. En aquest cas, una de les altres tasques fonamentals és documentar tot allò que és construït. I això es fa en l'oficina tècnica de postguerra, de la mà dels arquitectes directors, en aquest cas doncs, Isidre Puigboada i Lluís Bonet i Garí, i amb la col·laboració de Ramon Berenguer, que era un delineant extraordinari que dibuixava tots aquests planos que són una autèntica obra d'art, com podeu estar veient. Esteu veient una de les làmines de secció transversal de la façana amb la connexió amb la zona de l'absis llavors construïda, l'alçat i els planos de planta. Bàsicament, a partir d'aquí es continua evolucionant el projecte i el repte de les següents generacions és el de bastir les naus. Per tant, s'havia d'agafar la informació original, ja siguin fotografies o sigui tot aquest material recuperat de maquetes, i procedir al seu dibuix. Evidentment, això fet per una generació anterior doncs hagués estat amb geometria descriptiva clàssica, per dir-ho així, amb llapis i paper, calculant totes les interseccions una a una, però tot això seria un procés extremadament feixuc. Per tant, aquí torna a entrar la geometria amb primers programes, en aquest cas el CAT-S4, que eren d'automoció o aviació, i busquen el resoldre aquesta geometria tan complexa, que veieu, podeu veure aquí a les imatges, amb una versió tridimensional o amb els encaixos de planta, que permeten construir doncs, l'interior. La tecnologia no només ha quedat aquí, sinó que també el següent pas era no només resoldre el projecte, sinó agilitzar la construcció. Aquí podeu veure un cas d'això, on es va emprar el programa CATIA, que no només permetia calcular la geometria, sinó que permetia passar a la fabricació amb CAD-CAM d'alguns d'aquests elements de pedra, com el que podeu veure aquí construït. En aquest cas, un dels capitells del creuer. El següent pas, molt important per nosaltres, lligat a la tecnologia, ja que avui estem parlant sobretot d'una jornada tecnològica, era el poder aconseguir programes molt més versàtils per al modelat del temple. I en aquest cas, el programa que estem fent servir avui en dia és el Rhinoceros, del que la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el professor Andrés de Mesa i en Joaquim Regot, ens van fer el curs de formació per poder resoldre tot el projecte de Gaudí amb eines realment molt, molt útils. Podeu veure aquí una extensió ja del programa on de nou el que mirem és de parametritzar tots aquests elements que són repetitius. Per tant, a partir d'un element que té una topologia concreta, esteu veient aquí el cas d'una d'aquestes peces que en diem arestó que cobreix les cantonades de les torres, poder estudiar les relacions jeràrquiques entre ells i podem canviar els paràmetres de número, dimensió i distribució en alçada, poder fer diferents proves per veure l'encaix de proporcions òptim. Evidentment, amb totes aquestes eines hem pogut realitzar projectes molt complexes, com el projecte de les torres que estem aixecant avui en dia. Aquí podeu veure unes imatges del 3D. Evidentment, el projecte a dia d'avui ha deixat de ser una cosa de dibuix clàssic per passar a ser un element on cada un dels seus components, ja siguin les columnes metàl·liques, ja sigui cada un de les peces de pedra que composa la torre, o fins i tot elements tant de detall com poden ser els cargols i les arandeles, estan dibuixades una a una. Com podeu veure el pas d'aquest model 3D a l'obra on realment és el reflex fidel de tot allò que ha estat projectat. En aquest punt hem vist doncs, com evidentment el projecte s'ha anat adaptant a la tecnologia per poder augmentar el seu potencial i poder construir-lo de la forma més òptima adient al segle XXI. Però mentre hem estat concentrats en tota la fase de l'obra nova, tota aquella que queda pendent per construir, evidentment hi han parts del temple, les originals, deixades ja de la mà de Gaudí, doncs, que tenen ja 100 anys i necessiten d'actuacions ja integrals. En molts d'aquests elements s'havien anat fent reparacions puntuals, però bàsicament després d'anar fent tot un seguit d'inspeccions, es detecta ja a la façana del naixement que hi ha un estat general bo de la façana, però alguns dels elements que els composen, que estan marcats aquí en les zones principals,
Per ells és necessària una actuació ja global i fruit d'això plantegem ja un pla director que tingui en compte tots els aspectes que intervindran en la façana per poder fer un projecte que estigui d'acord, una amb els temps actuals i l'altra sobretot amb la importància que té aquesta part de l'edifici que és patrimoni de la humanitat. Aquí podeu veure una mica doncs, tot l'esquema de treball on s'engloba el pla director. En el centre esteu veient Sagrada Família, que és el propietari de l'edifici i és qui lidera els treballs. Bàsicament, una part important era trobar uns tècnics especialistes en restauració de prestigi reconegut i amb una solvència tècnica avalada i per això, després de convocar un concurs exhaustiu, es van otorgar els treballs al despatx del Carles Brull, que treballa amb tota una xarxa de col·laboradors que formen un equip pluridisciplinar que és l'idoni per poder portar a terme la restauració d'aquest element tan singular. Evidentment, el primer pas era tenir una documentació digna que estigui a l'alçada del projecte per poder començar el treball. I en aquest sentit heu vist una mica la documentació que ens deixa Gaudí, heu vist la documentació doncs, que fan les primeres generacions de l'oficina tècnica, heu de pensar que amb documentació com aquella aquestes generacions van ser capaços d'aixecar en els anys 50, 50, 70 la façana de la Passió, però evidentment amb la documentació que tenien no era suficient doncs, per poder fer el treball que es mereix i que estava molt desfasat de tota la resta de tecnologies i del desenvolupament del projecte que apliquem a l'obra nova. Per tant, el primer pas era fer un aixecament a l'alçada de l'edifici del que és el naixement. En aquest cas es va redactar un plec de condicions tècnic molt estricte que va ser redactat pels nostres col·laboradors i assessors, l'Andrés de Mesa i el Felipe Will. Aquest és el treball que us mostraran en detall l'equip del BIMAC. La segona part és fer la transcripció d'aquest treball de captura massiva de dades, en aquest cas el modelat 3D de la façana i la realització de plantes, alçats i seccions 2D d'altíssima precisió. En aquest cas això es va encarregar a l'empresa Modelical. L'altre aspecte important és conèixer el comportament de l'edifici, ja sigui estructural, ja sigui també tots els agents que el puguin atacar, tema d'atmosfera, tema de clima. Per tant, es va instal·lar una monitorització de tot el conjunt de l'edifici, però especialment de forma molt sensible en la façana del naixement. I a partir d'aquí, perquè pugui ser treballat per l'equip pluridisciplinar del Carles Brull, tot un conjunt d'estudis específics i assajos que s'ha realitzat en col·laboració amb diverses empreses, universitats com la de Barcelona i de nou amb la Universitat Politècnica de Catalunya. No voldria robar-vos més temps i, si us sembla, doncs ens concentraríem ja en la part fonamental que és la sessió d'avui, que és la de l'escàner realitzat doncs, pel laboratori de l'UPC. Dono pas doncs, a la paraula de Pilar García Almirall. Bé, com ja s'han explicat algunes de les qüestions, simplement dic que bueno, tot el... parlaré en castellà perquè teníem una part important del públic que em demanava que parlés en castellà. Bueno, todo el proceso de levantamiento de edificios históricos, de alguna forma, requiere cada vez más pues, de tecnologías avanzadas y sobre todo de combinar tecnologías y era un poco, este era el reto que teníamos como laboratorio para tener resultados de alta precisión a la hora de documentar edificios. El laboratorio, como os comentaba antes, está conformado por un equipo pluridisciplinar de profesores e investigadores vinculados a diferentes grupos de investigación y a diferentes departamentos, representación arquitectónica y tecnología de la arquitectura. Y de alguna forma nuestra manera de avanzar es a través de proyectos de innovación tecnológica que nos aportan pues,
conocimientos avanzados, habilidades y capacidad de elaborar toda una serie de resultados que permiten, bueno, tratar la información geográficamente y, sobre todo, con estos sistemas informáticos, ser capaces de visualizar elementos históricos 3D, como era el caso del reto que nos pedía Sagrada Familia, ¿no? Yo creo que ha sido el reto como más importante que hemos abordado, ¿no? Necesitábamos un resultado muy fiel, una geometría muy precisa de todas las dos partes, la parte arquitectónica y también la parte escultural de ese edificio de Gaudí. El resultado también tenía que tener una visualización muy propia del estado actual y servir como documento para poder realizar los trabajos de conservación y restauración y mantenimiento del edificio. Por lo tanto, cuando se hace, como os ha comentado, el concurso para iniciar el trabajo, la primera propuesta se tuvo que mejorar por las exigencias que se requerían de precisión y demás, pero finalmente tuvimos la posibilidad o la oportunidad de realizar este proyecto siempre bajo la indicación directa del equipo técnico de Sagrada Familia, que en todo momento nos ha supervisado y ha controlado un poco los resultados. Para poner en marcha el proyecto exigía ampliar un poco el equipo del laboratorio, y así lo hicimos, y hacer un equipo cohesionado y multidisciplinar, incorporando a expertos tanto en temas de topografía como en fotogrametría, que se hizo mediante concursos con personas de gran experiencia, pero también incorporamos a recién titulados, a jóvenes que con un currículum académico adecuado pues han podido incorporarse y aprender a trabajar y han colaborado en la generación del proyecto, ¿no? También precisamos un conjunto de nuevas infraestructuras, desde comprar un mástil, mejorar los aparatos técnicos, todo eso fue una parte importante del abordaje de este proyecto. Un proyecto que fundamentalmente vinculaba estas tres tecnologías, ¿no? La parte topográfica, la parte del láser escáner y la parte del levantamiento fotogramétrico. Un edificio que también, o sea, bueno, supongo que se conoce perfectamente, es un edificio en obras y un edificio con un gran atractivo turístico, lo cual ha significado que nos hemos tenido que ajustar o aprovechar, ¿no?, de las oportunidades de un edificio tan complejo pero que está en obra y que nos ha permitido utilizar todos los medios auxiliares precisos en un edificio en obra, ¿no? Yo creo que eso ha sido una oportunidad, pero que aparte nos ha dado, y a lo que debemos de agradecer muy especialmente al equipo de Sagrada Familia, porque nos ha permitido de forma muy destacada y tener como esa vinculación con ellos y colaborar con ellos. Ellos han contribuido muy especialmente todos los departamentos de Sagrada Familia, desde los que hacen la dirección de obra, seguridad y salud, los diferentes componentes, los escaladores, todas las personas que están vinculadas al proyecto de Sagrada Familia, también los técnicos que han supervisado, nos han permitido trabajar de forma coordinada, tanto en lo que es la planificación, que ha sido esencial estar completamente de acuerdo y combinar las exigencias de acceder al edificio con los trabajos que se estaban haciendo en cada momento en Sagrada Familia, para tener este trabajo combinado y colaborativo para poder llegar a cumplir, ¿no?, con los requerimientos de los resultados que se necesitaban, ¿no? Aquí, para citar algunos, desde los temas de seguridad y salud, el tema de las líneas de vida o otros temas de que pues las zonas a trabajar con el escáner estuvieran en adecuadas condiciones, ha sido como fundamental, ¿no? Y también es un tema que para los estudiantes de esta casa, que a veces el tema del rigor, del calendario, nos cuesta, pues yo creo que es una cuestión a tener en cuenta, porque aquí los márgenes de error eran ineludibles y por lo tanto había que cumplir a rajatabla, ¿no? Finalmente, para comentar algunos temas de la ejecución, debíamos de cumplir con estos objetivos, de documentar la geometría, hacer un testimonio del estado de conservación y conformar toda una serie de documentación necesaria
para trabajar luego en la conservación o en la restauración del edificio, pues hubo una primera fase que es la toma de datos. Esa fase más o menos duró aproximadamente, en función a cada equipo, pero alrededor de unos 11 meses. Necesitábamos la información gráfica, pero también los datos de control que nos permitían que esa información estuviera realmente ajustada al lugar. Otros temas también que eran muy importantes era podernos apoyar los equipos que llevan la parte más del escáner láser con los que llevaban el equipo de topografía, igual con las personas de topografía, y por lo tanto aprovechar en cada momento la logística del espacio en que se estaba trabajando para asegurar que las condiciones de toma de información eran idénticas en todos los casos, y a la vez también facilitar un poco la transmisión, ¿no?, de la experiencia, y facilitar un poco la información o la capacitación de este equipo que de alguna forma trabajaba de manera bastante monolítica, ¿no?, y profesionalizarnos un poco en trabajar conjuntamente, ¿no? Algunos temas que se han explicado, ¿no?, por ejemplo, el tema del acceso a los pináculos era un tema complejo. Los pináculos están protegidos por unas mallas, y entonces tuvimos que hacerlo en unas fechas muy concretas, que es hacia el 19-20 de junio, que es cuando máxima luminosidad hay, ¿no? Esto se hizo en el año 2006, aproximadamente en el mes de junio. Para 2016, perdón, para ello se tuvo que sacar la red de protección y utilizar durante un fin de semana el espacio, restringiendo los turistas, ¿no?, toda la afluencia turística, y en dos días, de alguna forma de fin de semana, ampliando el número de escáneres, alquilando dos escáneres más para trabajar desde tres puntos distintos, y también los de fotogrametría, trazando la línea de imágenes de fotografías en vertical de cada una de las torres, y casi que a la vez, trabajando todos a la vez, poder llevar a cabo pues la toma de información, ¿no? Para ello se utilizaron las grúas propiamente de obra de Sagrada Familia, ¿no? Bueno, también hay que decir que había otros temas de horario, de restricción de horarios. No podíamos trabajar en horario turístico, por tanto había que ir antes de las 6 o hacia las 6 hasta las 8:45 en algunas zonas. Otros trabajos de fotogrametría se hacían fuera del horario, después del horario turístico, a partir de las 8 de la tarde. Y bueno, y topografía también trabajaba un poco al final de la toma de datos de láser escáner, con lo cual nos íbamos combinando los trabajos, ¿no? La segunda parte o la segunda fase del proyecto es la depuración de los datos que se han tomado. Esto se hace en cada despacho y de alguna forma cada equipo comparte los resultados y se verifica la métrica y el rigor y la precisión con los diferentes equipos, ¿no?, para que luego también lo pueda validar el equipo técnico de Sagrada Familia. Por último, la tercera fase, que es la de resultados, es que es completar todo el modelo tridimensional que veréis al final. Se hace mediante también un proceso como de investigación de I+D, en el cual ha ido permitiendo combinar las tres técnicas conformando un único modelo que realmente ha constituido un salto cualitativo muy importante y un resultado exitoso de innovación, pues nos permite generar un único modelo a partir de tres tomas de datos o de tres fuentes de información distinta. Para ello, me gustaría presentaros las personas que os van a hacer ahora la presentación de los resultados. El equipo ha estado coordinado a nivel de lo que es la logística y la programación con Sagrada Familia por José Fernández, que es uno de los miembros que se incorporó al equipo de laboratorio. La parte de topografía, que realizó el estudio completo de las redes y puntos de referencia y control para poder maclar el edificio sobre el terreno, lo ha coordinado Carles Gràcia, estaba formado por tres personas, ingenieros topógrafos. Luego la parte de escáner láser, que es la que nos ha dado este modelo tridimensional de alta precisión métrica de toda la volumetría interior y exterior del edificio, de la fachada. Lo ha coordinado el doctor arquitecto Juan Corso y está formado por cuatro arquitectos más un ingeniero de geomática. Y luego la parte de fotogrametría, que nos da estas imágenes continuas de la piel del edificio con alta calidad, es la que ha coordinado Javier Muñoz y ha estado formado por cuatro ingenieros topógrafos y también por expertos en temas de drones y fotogrametría. Les voy a dar la palabra, no sé si empieza Juan Corso y se irán alternando. Y gracias.
¿Se me escucha? Sí, bueno. Vamos a comenzar esta parte de la presentación al revés. Primero vamos a mostrar los resultados y después cada uno de los equipos va a profundizar en cómo se realizó. Queremos dar como una visión integral de qué es lo que se puede obtener para que tengáis en cuenta el esfuerzo por el cual se hizo este trabajo. Se comienza con un modelo de alta resolución 3D que es a partir de los escáneres. Esto nos permite clasificar esta información para generar un modelo ordenado que puede ser utilizado por los otros departamentos que mostró David. ¿Sí? Terminando con planimetría, sigamos un modelo complejo. Este es el modelo 3D que tenemos. El modelo que estáis viendo está hecho aproximadamente por 5.000 posiciones de escáner láser. Estas posiciones de escáner van a través de todo el edificio, tanto por la piel exterior de la fachada, como la fachada interior, como todos los espacios interiores, a una altura que puede llegar a más de 100 metros de distancia, entendiendo que los escáneres tienen una distancia. Por eso la complejidad de este modelo. En este vídeo podemos ver que podemos, aunque tenemos un modelo único que tiene un punto cada 2 milímetros, o sea, un punto métrico, de una medida métrica cada 2 milímetros, podemos seleccionar una parte del modelo y, por ejemplo, hacer una comparación contra un plano y ver la deformación del edificio. Ahora, en este lateral de la torre, al compararlo contra un plano, podemos ver cómo se encaja una torre circular en una fachada plana, que es el cuadrado que comentó Fauli. También vemos aquí que podemos aislar, por ejemplo, una torre o una parte interior y trabajar ese modelo independientemente, entendiendo la resolución que tiene el modelo. Esta información es tan grande que ningún ordenador la puede manejar de todas las maneras. Por ello, la información se clasifica, se ordena para que sea útil. En primer lugar, la clasificación de todos los elementos de fachada, desde elementos ornamentales como de esculturas. La idea es que se tengan todos los elementos desde todos los puntos de vista para que esté completa la pieza. Es decir, que una escultura que está en un nicho, hay que escanear hasta la parte de atrás con la que se une la escultura en el lugar en que está. Y la continuidad de cuando pasa de ser arquitectura a ser ornamento y del ornamento a esculturas. Esto es igual de complejo en cuanto a los interiores. Podemos ver que podemos separar lo que es la escalera de la torre con los difusores que se integran a la fachada y la parte interior donde irían las campanas de las torres. O sea, es una información que, aunque se vaya escaneando desde las escaleras, toma diferentes puntos, toma parte exterior y parte interior. Esta información hay que ordenarla, porque si se quiere analizar, por ejemplo, la circulación del edificio, pues poder tener este elemento de forma aislada. La primera foto que vemos es lo que se ve desde la calle, pero realmente es tanta información que cuando se quiere estudiar el edificio hay que reducir esta información. Un caso puede ser quitando los pórticos y dejando la segunda fachada. En esta segunda fachada vemos la segunda piel que tiene el edificio, que está tapada por los pórticos. Entonces podemos ver un rosetón gótico y se podría dar una explicación de cómo es el edificio en otra de sus capas. Esto no se puede explicar sin la información, no se puede dividir. Entonces también es importante tener clasificado por portales cada una de la información. Este es un ejemplo de otro detalle. Sería de las capillas de uno de los portales que se puede dividir la parte más hacia la fachada y la parte más de atrás. También tendríamos un segundo plano de fachada en el cual podemos ver, por ejemplo, una ventana, cómo comienza y cómo acaba en este mismo segmento. Y los elementos individuales, que es la parte escultórica. Esta información que está hecha en 3D tiene color, tiene la orientación de los puntos que nos permitiría hacer una iluminación. En el campo de restauración es muy importante porque se puede simular, por ejemplo, luces rasantes. Digo, también para que veáis que esta información puede ser utilizada por diferentes campos, desde la parte arquitectónica, como el detalle de patologías que puede tener el edificio. Digamos que puede ser interpolada entre los dos campos. Este modelo que está en 3D
se puede poner en una posición ortogonal en una axonometría, se delimita en qué parte, en qué plano se quiere cortar, y a partir de esto se van haciendo los planos. Se han hecho los planos de diferentes secciones de todo el edificio. Es muy interesante ver cómo van cambiando los volúmenes del edificio a medida que se va seccionando, que es difícil de entender o difícil, sería muy difícil de realizar con otra técnica. La información que tenemos es todas las fachadas, la fachada interior y también secciones por las torres y por todas las plantas. Tendríamos desde la calle Mallorca, por ejemplo, aquí vemos un modelo de iluminación. Desde la fachada principal podríamos hacer una imagen que sea una especie de radiografía que se puede tematizar con colores. En este caso se tematiza con respecto a la profundidad. O sea, podríamos determinar qué plano está en qué posición. La nube de puntos, cuando se toma desde el escáner, también toma color con una cámara fotográfica y se le pone a cada uno de los puntos, a cada una de las medidas, y tendríamos lo que es el interior. Esta es una imagen, por ejemplo, de contornos. Lo que es muy importante entender es que en un único modelo se tiene todo. Se tiene una única imagen que se puede ir ampliando a diferentes escalas hasta llegar a detalles. Estos detalles son tanto de los materiales como, por ejemplo, de un elemento muy alargado, puede ser de un centímetro o dos centímetros, el cual está escaneado desde todos los puntos de vista. Que los 5.000 escáneres coordinen adecuadamente y no haya ningún error en que un escáner dañe todo el proyecto, es algo muy importante para nosotros. Se puede entender también una fachada muy compleja en la cual se pueden aislar elementos como textos o zonas que son complejas de explicar. Entonces esto nos permite también hacer un trabajo de difusión para entender mejor el edificio. Esta es la justificación de la resolución por la cual se hizo el proyecto. Esto sería una nube de puntos hecha de medidas de un punto cada 5 centímetros. Si esta información vamos aumentando la resolución, vamos viendo que a un centímetro ya se entiende la parte escultórica, a 5 milímetros ya se entiende bastante bien, pero a esa 2 milímetros en la cual tendríamos todos los detalles de la piedra. Estos detalles nos permitirían ver, por ejemplo, cuando una piedra se coloca con otra, porque a veces una piedra era parte arquitectónica y parte escultórica, se hacía al mismo tiempo. También este modelo, como está hecho en 3D, se puede rotar, se podría encontrar un punto, por ejemplo, este punto está en el interior o este punto está en una de las puertas y se podría rotar, porque es importante no solamente ver una patología, sino la continuidad de esta patología en 3D. O sea, no solamente tenerlo como un plano, sino que esto, si hay cualquier punto que se pueda analizar, se puede analizar tanto en el interior como en el exterior, o los dos al mismo tiempo y ver cómo evoluciona. Aquí vemos lo que sería un plano de escáner láser, que tendríamos en negro la parte sólida que corta el edificio, hay una línea roja que bordea todos los elementos que se cortan, y podemos ver cómo es, este es el cómo se pueden ver, cómo se pueden entender todas las circulaciones y cómo se van conectando los espacios interiores. Si hacemos una ampliación en uno de los segmentos, podríamos mostrar que podemos hacer una especie de radiografía, que sería tener todos los niveles al mismo tiempo. ¿Qué logramos con ello? Que, por ejemplo, podemos ver claramente la planta, parte de cuadrados, cómo se encaja en una torre redonda. O podemos ver cómo van cambiando en los niveles la geometría interior, o las relaciones de los ejes entre los espacios, tanto de las plantas como de los techos. Muchas veces estos ejes se ven en los techos. Este es un caso que nos parece a nosotros interesante, es la planta de un nivel con respecto al techo del nivel superior, nivel inferior, perdón. Entonces vemos, en este punto había un hueco de 10 centímetros que se escaneó y se ve una profundidad. Pues si miramos el piso de abajo, podemos ver cómo este hueco tiene relaciones con la planta de abajo, si los vemos los dos relacionados. También vemos cómo, la planta rectangular, pues se ve muy claro los ejes con la cual se escribe y se marcan los ejes para el edificio. Bueno, ahora vamos a otro apartado. Este es el apartado de fotogrametría. Fotogrametría es, se toman fotos de toda la fachada
y con ello se hace una ortoimagen en 2D. Esta ortoimagen tiene gran resolución. Como habéis visto en la imagen que tenía la presentación de Pilar, la información del escáner y la información de fotogrametría, que son tomadas con fuentes diferentes, son absolutamente iguales, porque hay un control de calidad que se hace mediante la topografía. Entonces lo que tenemos es un modelo de una ortoimagen de muy alta resolución que es homogénea en toda la fachada, que nos permitiría analizar el color de la fachada. Está a 5 milímetros, pero se ha llegado a obtener un modelo hasta de 2 milímetros. De toda la fachada y de cada una de las fachadas. A partir de estas fotos se hacen unos planos vectoriales que lo que son es unos modelos vectoriales que se dibujan directamente en 3D, no es un plano en 2D. Esto ayuda a entender todo el edificio y tener un material que es ampliamente conocido que se puede manejar en cualquier software CAD. Bueno, aquí lo podéis ver, lo que son los portales en rojo y lo que es el resto de terminales en azul. Bueno, ahora comenzaría, le doy el turno a Carlos, que comenzaría con la toma de datos, con la parte topográfica. Bé, jo soc Carles Gràcia, soc enginyer en geomàtica i topografia i he portat la coordinació de tot l'equip de topografia que hem treballat en què hem intervingut en tot l'equip. Ja heu sentit que hi ha l'equip que desenvolupava els treballs de laser scanner, l'equip que desenvolupava els treballs de fotogrametria i nosaltres que fèiem la topografia. El resultat que heu vist ara, dels resultats que hem vist que són molt espectaculars, podríem dir que tots provenen de laser scanner i fotogrametria. La topografia segurament no ho he pogut veure o no es pot apreciar així a primera vista, però està com a estructura de fons, com a esquelet de tot. ¿Vale? Tant el laser scanner com fotogrametria són captura massiva de punts, capturen molta informació, el que passa que ho fan de manera aïllada. Fan milers d'escàners, faran milers de fotografies independents. Tenen la necessitat d'identificar punts de referència en cada imatge, punts de referència en cada escàner, per poder-los georreferenciar, donar-los escala, orientació i poder ensamblar tot el conjunt i que tot sigui coherent, no només entre si, sinó entre les dues feines. On s'aconsegueix això? Mitjançant els treballs de topografia. Els treballs de topografia no són captura massiva de dades. No capturem massivament punts, capturem molt pocs punts. Fem una captura discreta de punts. ¿Vale? Fem molt pocs punts, però amb molta precisió i distribuïts de manera uniforme en un àmbit molt gran. Això ens permet, amb uns quants punts, una col·lecció, una selecció de punts, definir tot el frame, tota l'estructura, tot l'esquelet que donarà suport als treballs de fotogrametria i de laser scanner. Per una banda hi ha els punts aquests que donen el suport i les bases pròpiament topogràfiques. Les bases topogràfiques que les veiem aquí, hem fet tota una xarxa de bases externa a l'edifici que nosaltres treballem, és d'aquí, no? A la façana de la del naixement. L'estructura de bases externa cobreix molt densament des de fora el que és la façana, però també altres parts del temple, de manera que sigui coherent per futurs treballs, ampliacions, per tots els treballs que es fan al temple. En aquests 30 punts que es trobem al carrer, que són punts que són d'utilització topogràfica només, s'ha fet amb, bueno, s'han aconseguit molt alta precisió i estem a l'ordre de 1 o 2 mil·límetres de precisió tridimensional al voltant de tot el temple. Des d'aquestes xarxes interiors, des d'aquestes xarxes exteriors, s'ha definit també una xarxa, això són punts, també bases topogràfiques, però interiors. Estan en els interiors del temple. Mitjançant aparells de topografia, doncs això podríem dir clàssics, els instruments i mètodes de topografia, podríem dir que és el més clàssic del que estem veient aquí, però la seva utilització no és gens convencional en aquest cas. Vale?
En las bases de puntos de estas bases topográficas interiores, pues aquí estamos a la orden de 3 milímetros, para transmisión de errores, estamos a la orden de 3 milímetros de precisión. Todo esto nos forma más que un exoesqueleto y un endoesqueleto del sistema de referencia de coordenadas que se utiliza en todo el proyecto. Después, desde estas bases topográficas, el que ya hacemos es definir puntos. Puntos que siguen identificables a los escáneres, puntos que siguen identificables a las fotografías, para que puedan servir de recolzament a estos trabajos de escáner, a estos trabajos de fotogrametría. Aquests punts en total han estat uns 1.300 aproximadament, és a dir, hi ha 1.300 punts uniformament distribuïts tant per l'exterior com per espais interiors, dels quals s'ha fet una ressenya fotogràfica i una fitxa perquè sigui perfectament identificable i és el que dona coherència a tots els treballs, possibilita la seva feina d'ensamblatge de tots aquests treballs parcials que fan i dona coherència, de manera que inclús hem pogut fusionar treballs fets en fotogrametria i láser escáner i la correspondència és total. Donem una precisió uniforme a tot el treball, tant si estem parlant del soterrani com si estem parlant dels pinacles. Tot és uniformament precís. Els punts poden ser esferes per detecció de láser escàners, de vegades són dianes perquè és l'ideal per fotometria, però moltes vegades són punts naturals identificables, com aquest exemple de la fotografia. Punts naturals identificables en les fotografies, punts naturals identificables en les láser escàner. Aquests 1.300 punts no tots han servit per orientar els làsers i les fotografies, sinó que aproximadament la meitat s'han utilitzat com a punts de control de qualitat de la feina. És a dir, s'han utilitzat uns quants i uns altres s'han utilitzat per l'equip supervisor per fer el control de qualitat de tots els treballs que s'han anat desenvolupant. Y ahora ya pasa Javier Muñoz. Bueno, continuando con los trabajos que se han hecho, pasamos a la parte de fotogrametría. Antes de empezar, definir un poco qué es la fotogrametría, por si alguien no lo tiene muy claro. La fotografía es una técnica que se utiliza para extraer información métrica a partir de fotografías. Una fotografía es una imagen, bueno, todo el mundo sabe que es una fotografía, es una imagen en dos dimensiones, pero desde esa imagen en dos dimensiones podemos extraer información tridimensional, utilizando unas determinadas técnicas, una determinada metodología de trabajo. La primera fase consiste en obtener imágenes de toda la fachada, tanto del exterior, laterales, trasera o interior, pero de una determinada forma. Cada imagen tiene que tener fotografiado una zona que a su vez sea común con imágenes consecutivas, ¿vale? Veremos en el siguiente esquema que eso es así. Nos encontramos con un problema y era el definir un método de captura cuando estamos trabajando a 100 metros del suelo. Las imágenes conviene que sean perfectamente frontales a la fachada o con algún determinado ángulo de toma. El planteamiento era poner en la calle algún tipo de plataforma elevadora, trabajar desde los edificios de alrededor con teleobjetivos, focales muy largas, pero ninguna solución era óptima. Finalmente se optó por la solución, la mejor que podíamos obtener, y era utilizar las grúas de la propia obra para montar un sistema que se diseñó específicamente para este trabajo que nos permitiese tomar las fotografías. Aquí tenemos un sistema, el sistema que se montó en la grúa, venía a ser un sistema de cámara estabilizada, un Steadicam, en el que con control remoto desde el suelo podíamos girar, podíamos controlar en todo momento la posición de la cámara respecto a la fachada y hacer fotografías frontales, fotografías giradas a izquierda a derecha o fotografías picadas hacia arriba o inclinadas hacia abajo, ¿vale? Aquí veis un ejemplo del sistema colgado en la grúa y aquí una imagen donde se calibró la velocidad de la grúa. La grúa se programaba con un ascenso continuo, las grúas de obra tienen una velocidad de subida y bajada, de forma que la cámara siempre subía en vertical por toda la fachada a una velocidad constante. Y lo que hacíamos aquí era medir cuánto tiempo tarda en recorrer una determinada distancia, porque en función de esa velocidad teníamos que programar la cámara a una cadencia determinada.
Bien, dicho esto, en cuanto a la toma fotográfica, mostramos aquí o muestro un esquema de cómo se tomaron las fotografías en elementos tridimensionales como son los terminales. Todas las torres se fotografiaban alrededor y en este caso se hicieron tomas, un total de 12 tomas alrededor. Lo que sucede que en este caso la duodécima toma no podía hacerse porque la grúa hubiera caído justo encima de un terminal. Por tanto, tenemos un total de 11 tomas. Una toma, una segunda, tercera, cuarta, quinta y así hasta tener todo el entorno del terminal. ¿Vale? Aquí teníamos fotografías frontales y a su vez se hacían fotografías mirando hacia abajo, hacia arriba y en este caso ya no había izquierda-derecha porque hubiéramos fotografiado donde no había nada. Bien, una vez tenemos las fotografías, el siguiente paso es medir múltiples puntos en cada una de las imágenes. Esta sería una imagen en la que se han predefinido una serie de puntos para medir, que son los puntos que están, bueno, son el total de puntos, y luego esos puntos que se identifican en cada imagen se tienen que identificar a su vez en las imágenes consecutivas, en las colindantes, anterior, posterior, superior, inferior, siguientes. Esos puntos identificados en más de una imagen son los puntos que aquí están marcados en azul. Esos son los que nos permiten unir una fotografía con la siguiente. Pensad que para este trabajo se han realizado un total de 12.000 imágenes, 12.000 fotografías que tienen que unirse con esta colección de puntos en cada fotografía y en las siguientes. Y además, y aquí es donde entra el trabajo de precisión topográfica que ha comentado mi compañero Carlos antes, se tienen que identificar algunos puntos como esta banderita o este punto de aquí, que son los que permiten ligar todos estos puntos que se miden de forma relativa en cada imagen al conjunto topográfico y por ende al total o al conjunto global que nos permitiría fusionar estas imágenes con el entorno global, con cualquier mapa, con cualquier cartografía. ¿Vale? Aquí hay un resultado de toda la cantidad de puntos que se midieron. Esos solamente son puntos que se utilizaron para unir fotografías una con la siguiente. Y aquí un esquema de los puntos que se miden topográficamente. Se midieron puntos de forma natural sobre elementos en el terreno. En algún caso, como en la fachada interior, se colocaron dianas reflectantes para poder medir correctamente las coordenadas por métodos topográficos o se colocaron unas dianas orientables que a su vez permitían ser sustituidas por prismas o por esferas según el trabajo que se fuese a utilizar. Si se tenían que medir coordenadas se colocaba un prisma, si se tenía que hacer levantamiento con láser escáner se colocaba una esfera y si se tenía que utilizar la fotogrametría se colocaba una diana de este tipo. Después de todo este proceso, existe un nuevo proceso masivo que es definir una nube de puntos, ¿vale? Una nube de puntos similar a la de láser escáner, que es la que va a servir para generar el trabajo de ortofotografía. Este sería resultados de los terminales, el terminal de Bernabé visto en tres posiciones. Se efectuaron ortofotos de cada una de las cuatro caras, tendríamos la cara frontal, posterior, y las dos fachadas mar y montaña y terminales girados 45 grados. De cada uno de los terminales tenemos 8 planos en los que vemos perfectamente lo que sucede. Y aquí hay una muestra de la fachada del nacimiento con una resolución en la imagen final de 2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una imagen con este nivel de detalle. Teniendo en cuenta que lo que se ha hecho aquí es transformar las imágenes, las 12.000 imágenes, en una imagen continua, en una imagen ortogonal a cada uno de los planos, y eso significa que esto es un plano, o sea, esto sería una imagen en la que estamos viendo perfectamente la torre mirándola desde justo delante. Sería el equivalente a poder estar a 100 metros de altura viendo el pináculo de frente. Y eso además nos permite tomar medidas, como por ejemplo la separación entre estos dos piezas de cerámica de 6,56 milímetros o de 23,26 milímetros que tiene esta pieza de cerámica. Podemos efectuar esas medidas con ese nivel de detalle. Y a partir de aquí así que va a seguir mi compañero Juan Corso con el tema de láser escáner. Bueno, ahora voy a explicar lo que es el escáner láser. Es un poco esta presentación. Va un poco así.
Primero, ¿qué es un escáner láser? Es un equipo que lo que envía es un pulso y como sabe la orientación a la que envía el pulso y sabe el tiempo en que tarda en enviar el pulso y volver, pues puede poner una posición en el espacio, una medida. Pues esto lo hace millones de veces y lo que obtenemos es esto. Es un modelo de nube de puntos que en el cual podemos consultar cada punto en dónde está en el espacio. Esta información se puede seccionar de cualquier forma porque es un modelo integral. Los escáneres nos permiten hacer un proyecto e irlo creciendo. No tiene que ser solamente una fachada, sino que se puede hacer en un momento una fachada y después continuar haciendo partes interiores. No es un proyecto que tiene que estar iniciado y terminado, sino que puede también ir evolucionando. Eso nos permitiría, por ejemplo, en zonas interiores poder realizar medidas, se pueden calcular volúmenes de materiales, bueno, es una información en 3D. Aparte de esta información de medidas, tenemos lo que es el color, que lo toma una cámara, que le toma una foto al espejo que tiene el escáner y está en la misma posición del escáner láser, ¿no? Porque lo hace a través de un espejo. Y también sabemos la potencia con la cual vuelve el pulso láser. Entonces, si el material es más reflectante, pues el pulso tiene mayor señal, como por ejemplo el vidrio es más reflectante o algo metálico es más reflectante que la piedra, por ejemplo. Cuando hacemos las posiciones de escáner láser, lo que vemos es que tiene gran ocultaciones, porque aquí hacemos una posición desde este punto, pero al levantar el punto de vista, el mismo edificio hace una autooclusión del edificio. Al punto que vemos que si hacemos un escáner, en este caso era utilizando una plataforma de tijera de 36 metros, bueno, 30 más 6 que le pusimos una prolongación, vemos que por su complejidad, una posición de escáner láser no ve toda la fachada. Entonces eso significa que tenemos que ir sumando posiciones hasta completar todo el elemento. Podríamos haber hecho estas posiciones más lejanas, pero en las próximas diapositivas vamos a ver la importancia de, primero, estar cerca al edificio. Como el pulso se hace a partir de un punto central, pues tiene un radio. A medida que estamos más lejos, pues los puntos están más distantes. Aparte de eso, de que si estamos más cerca tenemos mejor resolución, el pulso tiene un tamaño. Si nos hiciéramos al otro lado del lago y hiciéramos un escaneo de muy alta resolución, cuando llega el pulso láser a la fachada, tiene un ancho tal que todos los detalles, juntas, todos los detalles se perderían por el tamaño del pulso. Entonces, esto nos plantea otra explicación muy importante. Hay que estar cerca y hay que estar de frente al elemento que se escanea. Hay que intentar estar lo más perpendicular. Lo perpendicular lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Tenemos un escáner en el suelo que a medida que va subiendo el edificio, el ángulo de incidencia es muy alto. Entonces tenemos muy poca resolución a gran altura. Por eso hemos utilizado plataformas elevadoras para estar hasta el punto más alto que pudimos a cara a las esculturas, realizando posiciones de escáner láser y con prolongaciones. Esto nos demuestra en esta imagen que tenemos muy alta resolución cercano al escáner, pero a medida que vamos alejando se disminuye. El proyecto que estamos viendo tiene dos reglas muy importantes, que es la resolución final de todo el modelo tiene que ser un punto cada 2 milímetros. El problema es en las terminales. Un punto cada 2 milímetros a 100 metros tiene una gran complejidad. Por eso hemos desarrollado estas técnicas. Y otro es que tenemos que tener un recubrimiento hasta el 95% de todas las superficies. Es decir, cuando hacemos una posición de escáner láser, aún siendo en plataforma, vemos que hay vacíos de información. Tenemos que tener tantas posiciones que nos permitan rellenar todos estos vacíos de información. Otro apartado importante del proyecto es que se pudiera utilizar desde una posición topográfica, que es la que utiliza el templo. Es decir, todos los planos que ya tiene el templo, que nuestra información esté en el mismo lugar, no que hagamos información que no sea compatible. Entonces, ¿cómo logramos georreferenciar nuestras nubes de puntos para que el 00 fuera el mismo que tienen en la basílica? Lo que utilizamos, como que comentó Javier, es esferas que como nosotros escaneamos la esfera, tenemos la geometría de la esfera. Entonces lo que hacemos es detección automática de estos elementos esféricos, que sabemos el tamaño. También vemos puntos naturales de topografía. Todo esto nos permite poner nuestro proyecto en la posición
que está definida por topografía. Esta es la unión de dos posiciones que tienen estos puntos en común. Aparte de esto, lo que comentaba, que tenemos que tener un recubrimiento total de la fachada. Este es un ejemplo práctico muy interesante. Es un espacio que se llama Coronación de la Virgen, en la cual hay una escalinata que si hay que poner un mástil de 6 metros, hay que superar los escalones. Y en una superficie que es muy angosta. Tenemos que hacer posiciones a diferentes alturas, estos son diferentes plantas, y a diferentes resoluciones, porque la resolución de la escultura tiene que ser mayor. Las posiciones en rojo son las posiciones de escultura. Aquí lo vemos en altura. En este caso tenemos 95 posiciones de un único elemento, de un único espacio. También es importante, como comentaba Pilar, la planificación, porque por ejemplo, este espacio estuvo desocupado una semana o dos, que era una zona que tenía elementos de obra. Y después de terminar, cuando desocuparon esta parte de obra, hicieron obras y hicieron unas nuevas instalaciones aquí. Hicieron toda la parte de recepción y la pusieron aquí. Entonces estos trabajos, coordinarlos, de que solo en un periodo se pueda hacer los pináculos o que el horario, comenzamos a trabajar, por ejemplo, los escáneres que están en los balcones, son escáneres de muy alta resolución. Es decir, el escáner tarda una hora en escanear. Cuando termina el escáner, comienza a hacer las fotos. Entonces había que coordinar que cuándo comenzaba el escáner, no teniendo luz, y cuándo terminaba y saber qué iluminación iba a tener ese lugar, cómo le iba a impactar el sol desde este punto. Este ejemplo es una posición que fue para nosotros mala, porque había una paloma que defecó encima del escáner y nos tocó volver a comenzar el trabajo. Entonces, un poco para mostrar la coordinación de los tiempos. Este escáner está volando en un balcón, abajo hay turistas. Entonces, esta posición se tenía que hacer antes de las 9 de la mañana, porque es riesgoso para no se puede trabajar sobre los turistas. Otro ejemplo es utilizar el escáner de forma anormal. Esto es totalmente anormal, poner un escáner boca abajo. Pero como el lugar tenía tantos huecos, por ejemplo, esta parte es un desagüe, que para tener todos estos escalones, tanto las caras de arriba como las laterales, tuvimos después que poner un mini trípode aquí. O, por ejemplo, en la parte de los campanarios, relacionando posiciones de todo el campanario. Íbamos haciendo giros, íbamos sacando el escáner por los campanarios. Aquí vemos el ejemplo de altura, ¿no? Teníamos que poner aquí un mástil de 6 metros con un suplemento de 2 metros en una parte muy, muy angosta, en la cual teníamos unas flechas que era para tensar este mástil. Entonces también había una parte de dificultad de trabajo en obra. Este es el ejemplo que comenté del suplemento y el mástil. Y lo que tenemos es un único modelo en que la superficie es totalmente homogénea. Ahora vamos a ver esta información que hemos tomado, cómo se postprocesa. El primer punto para el postproceso es la unión. Aquí vemos dos escáneres unidos, pero con un error de unión. Eso nos demuestra que, por ejemplo, si en la fachada tenemos 700 escáneres, si un escáner está mal, estamos hablando de un modelo que tiene un punto cada 2 milímetros, pues la precisión que nosotros tenemos que tener en la unión de dos posiciones es muy alta. Y aquí vemos lo que es esa posición bien unida. En el caso que comentaba anteriormente de Coronación de la Virgen, vemos 85 escáneres. Estos son los escáneres que vemos desde abajo, lo que comentaba del ángulo de incidencia. La misma escultura nos tapa lo que sería parte del rosetón. Entonces hemos tenido que hacer 85 posiciones alrededor de todas las esculturas para tener todos los huecos de todas estas esculturas. Por eso la importancia de subir más alto aún que las mismas esculturas. Esto es un espacio que fue controlado, que fue el primer ejercicio que hicimos, pues este nivel de exigencia se mantuvo para toda la fachada. Que toda la fachada, digamos, tiene un nivel más de complejidad. Primero, tenemos que unir los espacios interiores y exteriores en poligonales cerradas, es decir, que si comenzamos la unión aquí, salimos por una ventana y volvemos a entrar por otra ventana, el punto tiene que coincidir. O sea, las uniones de todos los espacios tienen que coincidir. Tanto en una fachada que es muy compleja, como en unos pináculos que a 100 metros tienen que ser esferas. Tuvimos que trabajar mucho en el proceso de unión, tuvimos que repetirlo muchas veces, porque el problema es que en la parte inferior nos quedaba bien, pero cuando hicimos el escaneo de los terminales, que fue en unos fines de semana específicos,
se hicieron después. Entonces, cuando los incluimos en el modelo, veíamos que estos terminales no tenían el nivel de calidad que se pedía. Y logramos tener hasta las esferas que comentaba Javier y que comentaba también Carlos para la topografía, logramos tener que ninguna esfera estuviera a más de 4 milímetros de diferencia de topografía en la media. Pensar que cada una de las esferas se escanea 60 veces o más. Este es un ejemplo del proceso que utilizamos para unir posiciones. Utilizamos un proceso que es de itineración de mallas que son grids, que son como cuadrículas. Entonces estas mallas que son de muy alta resolución, cada vértice se compara de una posición con otra posición. Cuando todos los vértices de las dos mallas llegan a 2 milímetros, un error mínimo de 2 milímetros, tenemos una comprobación que es este color verde. Entonces hacemos varios tipos de comprobación con la topografía. Esferas, puntos naturales, y hacemos una comparación posición por posición. Porque para nosotros es muy importante que ninguna posición dañe todo el trabajo. Entonces teníamos unos filtros de calidad muy altos. Este es el nivel de control de calidad con topografía. Vemos cada una de las esferas y el centro. Esta X del centro es el punto de topografía. Y lo nuestro es la esfera verde. Entonces lo que hacíamos es un análisis estadístico para saber si había algún punto que estuviera mal unido y volvíamos otra vez a unir esa parte como si fuera una cadena de montaje. Tanto el exterior a 100 metros como en todos los interiores. Sagrada Familia nos ayudó en muchas cosas. Bueno, plataformas, esta también fue una. Nos quitaron todas las tablas de seguridad entre todos los niveles de todos los pisos. Es decir, que todos los pisos se conectan a partir de este vacío. Entonces, hemos logrado unir una esfera que estaba abajo en un piso superior con una esfera que estaba en un piso superior y también con una esfera que estaba en el piso superior. Entonces, el nivel de control de calidad también del interior era muy alto. La información del escáner láser, hay elementos que lo afectan. Por ejemplo, un espejo genera puntos fantasmas como estos. Lo que son todas las barandillas son tan brillantes que son como espejos. O los vidrios, o las grúas que se mueven, o la gente. Posición por posición hay que quitar toda esta información. Sobre todo los turistas, todo lo que sea obra, hay que eliminarlo. Cada posición de escáner láser tiene un color. Entonces, contraluces por las ventanas, los vitrales interiores pintan el edificio rojo, azul, de todos los colores. Y lo que hacemos nosotros es homogenizar todos estos panoramas y hacemos filtros después de estos panoramas en la nube de puntos y quitamos, por ejemplo, toda la información de iluminación sobreexpuesta y generamos una ortoimagen de color que, aunque fotogrametría tiene un nivel de calidad más homogéneo, la idea es que cuando tienes el escáner lo puedes ver en 3D con un color que es aceptable. Para nosotros es importante esto, pero lo principal es la geometría, ¿no? Es el control de cada punto que esté en su lugar y esté bien iluminado. Este es otro ejemplo de procesos de filtrado. Tenemos aquí, bueno, creo que ya me falla el puntero. Bueno, tenemos aquí pinchos para palomas. Esos pinchos se eliminan a través de unos procesos de filtrado y tendríamos, por ejemplo, una paloma y sin paloma. O todos los pinchos que son para que las palomas no se posen sobre las esculturas, pues logramos eliminarlos. ¿Cómo los eliminamos? Como la paloma no está todo el tiempo en el mismo lugar, el escáner solo escanea una cara de la paloma, porque la siguiente posición va a estar muy lejos. Entonces lo que hacemos es, vemos la homogeneidad de toda la superficie y todo lo que no sea homogéneo se elimina. Entonces los pinchos no son homogéneos, se eliminan. Y tenemos que una nube de puntos de unos pinchos que ensucian el elemento, pues nos permiten tener este filtrado, una limpieza total de todas las superficies. Es importante para nosotros, pues para la universidad, mostrar que esto no es un material inalcanzable para todas las personas. Aquí estamos en AutoCAD. AutoCAD lee de forma nativa los archivos de nube de puntos y lo que hacemos es que seleccionamos la nube de puntos y al seleccionarnos nos sale un menú. El menú nos dice, ¿quieres seccionar con un plano o con dos planos? Entonces le podemos decir que lo seccione con un plano al punto 0,0 y el siguiente plano 10 centímetros después. Nos ponemos en ortogonal y podemos dibujar el elemento. Eso es en AutoCAD, pero este es un ejemplo en 3D Max. Autodesk compró un software de escáner aéreo
hace muchos años y desde el 2014 esto es nativo. Igual que importáis una imagen, en lugar de poner imagen, ponéis RCP y podéis importar una nube de puntos. Esta nube de puntos que está abriendo puede ser el modelo entero de un punto cada 2 milímetros. O sea, se pueden abrir miles de millones de medidas. En cambio, por ejemplo, un modelo de mallas solo permite, o sea, ya comienza a volverse lento el ordenador a partir de los 2 millones. O sea, pasamos de miles de millones a 2 millones si fueran mallas. O sea, para que entendáis que las nubes de puntos es una forma óptima de trabajar, porque permite trabajar grandes bases de datos. La nube de puntos en 3D Max se importa a partir de un cloud al que se llama el archivo y después se dice qué información se quiere ver. Si el color, la normal. Este es un ejemplo de la resolución que tenemos. El video pasa un poco rápido para ser más dinámicos. Vemos que la resolución en la parte inferior es muy alta porque el escáner está muy cerca, pero en la parte superior mantenemos el mismo nivel de calidad. No vemos puntos flotando entre las esculturas, no vemos elementos mal proyectados, no vemos rayas que se proyecten mal sobre las superficies. Esto para nosotros era muy importante, era tener un material único del cual se le pudiera separar, por ejemplo, una linterna o una mano en algún punto y se pudiera trabajar ese elemento individualmente. O sea, se puede separar la arquitectura y modelar, o se puede separar la escultura y modelar de otra forma. Es una forma de trabajar que entendemos que es la óptima, que es a partir de los modelos de nube de puntos. Aquí hacemos también, como el trabajo de fotogrametría y el trabajo de escáner láser están unidos por la topografía, estamos unidos, estamos en el mismo lugar, lo que hemos hecho es una complementación de lo que el escáner láser no puede tener. El escáner láser no puede volar. El escáner es un equipo que tiene que estar fijo en el suelo y que rota. Entonces, lo que está por encima del pináculo, nosotros no lo vemos porque tenemos que estar... El punto más alto que teníamos nosotros era la zona de obra. Entonces, lo que hicimos fue una comparación por distancia de escáner láser con fotogrametría y nos quedamos con la información más lejana, que serían las partes de cubierta de los pináculos y las partes de algunas superficies que están, digamos, solamente se pueden ver desde arriba. Y con ello lo que tenemos es esto. Tenemos un modelo de escáner láser, un modelo de fotogrametría, que fotogrametría lo que comentaba de las ortoimágenes, la fusión de los dos, que ahora vamos a ver un vídeo, un ejemplo de fusión de los dos. Aquí vemos un detalle del escáner láser, que aquí vemos más de 700 posiciones de escáner láser fundidas en un único color. Es más fácil hacer y más lógico hacer esto con fotogrametría, que permite tener un único modelo como imagen. Es más homogéneo. Y esta es la fusión de las dos técnicas. Tendríamos muy alta resolución, digamos, métrica, porque, por ejemplo, en esta parte de las flores, cuando tomas la foto, está en sombra la parte de abajo de la flor. Entonces, claro, fotogrametría, si no hay luz, no puede tener geometría. Pero escáner láser sí. Igualmente, partes superiores que el escáner láser no tiene, como esta, por ejemplo, este plano o el techo, se complementan con fotogrametría. Y se puede utilizar la técnica fusionada de las dos, que es tener un modelo de muy alta precisión con la proyección de una ortoimagen de alta calidad. También entender que, por ejemplo, este pináculo, fotogrametría tiene toda la piel interior, pero también es importante ver cómo se comporta por dentro. Este proyecto era un proyecto integral, no solo se buscaba tener la fachada, sino también cuáles eran los grosores y cómo cambiaba el edificio. Si vierais los planos, veríais que los tubos interiores de cada uno de los terminales varían un poco. Entonces es muy importante saber cómo varían y tenerlo en planta y tenerlo en imágenes como radiografías. Bueno, aquí acaba la presentación.